El gobierno continúa prometiendo la excarcelación de los presos políticos para antes del 18 de junio. Sin embargo, analistas políticos critican lenguaje y señalan falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Aún restan 12 días de vencerse el plazo para la liberación plena de los presos políticos. Los miembros del Comité Pro Liberación de Presos Políticos demandan a través de un pronunciamiento la liberación inmediata de los presos políticos que resultaron intoxicados al ingerir un medicamento suministrado por funcionarios del mismo sistema penitenciario. La Cancillería de Costa Rica cita al abogado Julio Montenegro para que explique la situación de la periodista Lucía Pineda Huau, a quien representa legalmente. Un camión repleto de antimotines termina volcado frente al Colegio Teresiano en horas de la mañana. El accidente dejó como resultado 7 oficiales lesionados. Testigos aseguran que el conductor circulaba a exceso de velocidad. Un voraz incendio consume por completo una casa ubicada en el barrio Monseñor Lescano. Al momento del siniestro no había nadie en la propiedad. Otra casa vecina resultó afectada por el siniestro. Aún se desconocen cuáles fueron las causas que originaron un incendio en el mercado oriental en horas de la mañana y que dejó como resultado la quema de 12 tramos. Miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos aseguran que su equipo no está dividido, a pesar de los rumores que han surgido después de la salida del doctor Julio Montenegro. Edición Estelar de Acción 10, gracias por informarse con nosotros. Les saludamos a Minta Ramírez y Daniela Obando Estrella. Minta, buenas noches. Muy buenas noches, Daniela. Ustedes, muchísimas gracias por preferir informarse con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Canal 10 Nicaragua en Facebook, Instagram, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Comenzamos de inmediato a 12 días de vencerse el plazo para la liberación plena de los presos políticos. El gobierno habla sobre crear condiciones para cumplir con su excarcelación y asegura que trabaja para fortalecer el sistema democrático de acuerdos con parámetros internacionales. A juicio de los analistas, estos comunicados no llenan expectativas ni nacionales ni internacionales. Aquí la nota. A través de una conferencia de prensa, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, dio a conocer que su equipo continúa trabajando con firmeza para los nicaragüenses, a pesar de los rumores que dicha organización se encuentra dividida. Después de la salida del doctor Julio Montenegro, quien según Marcos Carmona, secretario general, se retiró sin llevar a cabo el debido proceso para abandonar un puesto de trabajo. En ningún momento hemos despedido al doctor Montenegro. Él ni ha puesto su renuncia, nos dimos cuenta a través de las redes sociales, ¿verdad? Y hasta el día de hoy tiene más de 10 días que no se ha presentado y ni siquiera ha hecho entrega de las cosas que tenía asignadas, ¿verdad?, los equipos. De tal manera que nosotros lamentamos, todos somos importantes, pero nadie somos imprescindibles. De tal manera que si el doctor se retiró de la CPDH, pues tendrá sus razones y nosotros respetamos, ¿verdad?, esa decisión de él. Lo único que sí es importante que así como se le abrió las puertas de CPDH, venga y hablemos para que haya entrega de todo lo que hasta el día de hoy no ha entregado. Además, Carmona manifestó que el doctor Montenegro se llevó sin ninguna explicación 20 expedientes de los más de 1000 casos recibidos en CPDH durante la crisis social y política que enfrenta el país, entre ellos los más relevantes como el caso de los presos políticos Edwin Carcache y Lucía Pineda Huau. Nosotros hemos observado que los expedientes que él llevaba a los casos, pues no están, ya se lo hemos pedido y pues hay esa negativa de entregarlo. Nosotros como CPDH no sabemos por qué sacó los expedientes, porque aquí hay una norma de que los expedientes no deben de estar fuera de la oficina por seguridad de las personas, porque al final nos exponemos a las personas aún más con un expediente de mucha información fuera de las instalaciones. Doctor, ¿cómo van a quedar entonces en esos casos que recepcionó CPDH, que él llevaba, pero que sí, pues ahora ya no le corresponde a ustedes? Sí, nosotros estamos buscando los mecanismos, pero decirle a las personas que le estamos llevando los procesos, estamos buscando otros mecanismos para recuperar los expedientes. Nosotros le planteamos la situación a muchos de los que él llevaba los procesos, y por ejemplo, el señor Tomás Maldonado, el señor Carlos Brenes,
Bedardo, Freddy Navas, Lener, los campesinos, han dicho que se quedan con CPDH. Porque nosotros, lo que le decíamos, ustedes pueden tomar la decisión que estimen conveniente, pero recordemos que si nosotros, desde ese momento que nos separemos, no vamos a seguir documentando las violaciones de los derechos humanos. Doctor, en este sentido, ¿usted cree que hay alguien financiando al rector Montenegro y que busca como desunir más bien la lucha cívica que inició el pueblo? Yo creo que hay que preguntársela a él, esa pregunta. Nosotros respetamos su decisión y el llamado que le hemos hecho que se haga formal la entrega, ya se lo hemos hecho por escrito, ¿verdad? Que haga formal la entrega de todas las cosas que hasta el día de hoy no ha entregado y ya que se finiquite esto. Dicha comisión tiene más de 40 años de estar a la disposición de la ciudadanía y aseguran que así seguirán trabajando de acuerdo a los reglamentos y parámetros que deben cumplir en pro de los derechos de los y las nicaragüenses. Con imágenes de Erasmo Hernández en Acción 10, Jocelyn Rojas. El gobierno de Nicaragua habla sobre la liberación de los presos políticos a días de vencerse el plazo. Detalles en el siguiente reporte. En el comunicado publicado este 6 de junio, el gobierno asegura que continúa preparando las condiciones para concluir con la excarcelación al 18 de junio de las personas detenidas por las protestas surgidas desde abril del 2018. Que se encuentran además ejecutando el plan de retorno seguro y reinserción social y familiar a los nicaragüenses que deciden retornar de su exilio. La Procuraduría de Derechos Humanos verifica y atiende sin exclusión a quienes padecieron el terrorismo, los crímenes de odio y los tratos crueles, humillantes, degradantes, inhumanos y destructivos que promovió el golpismo. El lenguaje utilizado en estos comunicados contradice lo ya acordado en la mesa de negociación y no evitará las sanciones, explicó Edgar Parrales, analista político. Si el gobierno hiciese estas movidas, tomase estas decisiones de la manera correcta, es posible que él pudiera dar crédito, pero es que todo lo está haciendo mal. Entonces, ¿cómo le van a dar crédito? Es decir, por ejemplo, todavía ayer escucho al canciller en el comunicado que doña Rosario le hace leer, ¿verdad? Porque es de doña Rosario, todavía él dice, habla en primer lugar de excarcelación, insisten en esa palabra, cuando ellos mismos firmaron el acuerdo, el primer acuerdo que dice liberación, ¿verdad? Que es un concepto totalmente diferente, insiste todavía a esta altura en hablar de excarcelación. El comunicado del gobierno además se refiere al fortalecimiento electoral, sin embargo no dejan claro si lo harán con el acompañamiento de los expertos de la OEA. 6. Desde la institucionalidad electoral trabajamos fortaleciendo nuestra democracia, preparando, de acuerdo con los parámetros establecidos por los sistemas de expertos y especialistas que atienden estos procesos en el mundo, las elecciones nacionales a realizarse en noviembre del 2021. Para Agustín Jerkin Anaya, analista político, estas decisiones tomadas desde el gobierno de manera unilateral tendrán un efecto contraproducente para la nación. Ellos insisten en mantener, como en esos casos, una situación que ya no es sostenible y pretenden aferrarse hasta lo último. ¿Y qué es lo que hacen? Pierden esas oportunidades, por supuesto. El continuar en esta situación afecta los intereses de los ciudadanos, pero sobre todo se afectan ellos también, ¿verdad? Y a ellos y a sus familiares y a su gente más cercana. Estamos viendo si se sigue por este camino, que próximamente, en los próximos días, la Unión Europea va a aplicar las sanciones que ha decidido el Parlamento. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. En relación a este tema, miembros del Comité Pro Liberación de Presos demanda a través de un pronunciamiento la liberación inmediata de los presos políticos que resultaron intoxicados este miércoles en La Modelo. Michelle Polanco nos continúa informando. El pronunciamiento publicado a través de las redes sociales dice textualmente: demandamos la liberación inmediata de Carlos Alberto Cruz Aburto, José Luis Ortega y Carlos Vanega, presos políticos que aún se encuentran encarcelados en celdas de La Modelo. Además, exigimos que el gobierno cumpla con el acuerdo de liberación total a más tardar el 18 de junio.
Esta situación de injusticia ha golpeado fuertemente a las familias. Sabemos que fuera de la cárcel siguen corriendo riesgo, pero al menos pueden tener la compañía de sus familiares. Finaliza el comunicado del Comité Pro Liberación de Presos y Presas Políticas. Carlos Alberto Cruz Martínez fue capturado por la policía de Jinotepe, Carazo, el 8 de julio del 2018. Es acusado de terrorismo y financiamiento al terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos, daños y otros delitos. José Luis Ortega fue capturado por un agente de la Policía Nacional y un civil encapuchado mientras abordaba un taxi en el barrio Villa 10 de Mayo en Masaya. La fiscalía lo acusa de tortura, secuestro simple, lesiones psicológicas leve y entorpecimiento de servicios públicos. Carlos Alberto Vanegas desapareció en Masaya. Es acusado por la policía de cometer crimen organizado, secuestro, robo con intimidación, extorsión, lesiones, daños agravados y tenencia ilegal de armas de fuego. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Abogada de los dos reos políticos intoxicados procederán de manera legal contra los funcionarios de la cárcel a Modelo que les suministraron supuestamente medicamentos tóxicos. Los detalles con José Abraham Sánchez. Mediante acusación formal, la doctora Leila Prado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos aseguró que tarde o temprano sentarán en el banquillo de los acusados, ya sea a nivel nacional o internacional, a todos aquellos funcionarios del Centro Penal de Tipitapa y Cárcel La Esperanza, quienes torturan y asesinan a reos políticos, como el caso de ayer, que tres opositores fueron intoxicados. Que aquí no es posible que el gobierno no se responsabilice a través de los órganos investigadores por excelencia, como es la policía y el Ministerio Público, quien de oficio debe investigar. Entonces nosotros vamos a hacer la denuncia contra estos funcionarios porque no queremos otra muerte más. ¿Ustedes llevan el caso de uno de ellos? De dos de ellos, de José Luis Ortega Briceño, que él está pendiente de juicio ante el juzgado séptimo distrito penal de juicio, y Carlos Alberto Cruz Aburto, que está en apelación en la sala penal 2 del tribunal de apelación. Aún los tres reos intoxicados no reciben atención médica especializada. Todo el manejo de ellos ha sido al interno del sistema penitenciario. Ellos no los ha visto un médico imparcial, no han sido valorados, entonces no hay un diagnóstico de fuera de lo que el sistema penitenciario maneja en un total hermetismo. Ya hay pruebas que son militares cubanos los que torturan a reos políticos. Toda tortura es reprochable de todo punto de vista, humano y legal. Que la cometa un nacional y que haya un extranjero traído con este fin es doblemente reprochable. Es una ilegalidad absoluta y una violación a los derechos y garantías. Nosotros como nacionales, como nicaragüenses, y ellos como privados de libertad. En el caso de José Luis Ortega Briceño, ya me había mencionado él a mí en diciembre de 2018 que quien le ha propinado golpiza tiene acento cubano. Es decir, entonces no es casualidad, no es rumor. Porque quienes están dentro, en el caso, y se lo puntualizo, que José Luis Ortega Briceño mismo manifestó que quien lo ha golpeado y torturado un sinnúmero de veces tiene acento cubano. Ya toda esta situación es del conocimiento de organizaciones internacionales de derechos humanos que también exigen justicia por el crimen del reo político Eddy Monte. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Nuestro primer corte comercial y enseguida regresamos. Continuamos con más noticias. Fuerte incendio deja en cenizas más de 10 negocios del mercado oriental. Los detalles con Jocelyn Rojas. Más de 10 tramos del mercado oriental fueron devorados por las llamas este jueves a eso de las 6 de la mañana. Las causas aún se desconocen. Don Francisco Vado, quien labora como guarda de seguridad, manifestó que de repente vio cómo salía humo de uno de los tramos de zapatos, ubicado de la Casa de los Encajes, una cuadra y media abajo. El primer tramo, ahí fue, se miró que humo ahí, después encendió de viaje, a las 6:30, habían como dos tramos, pero se pusieron las pilas para que los bomberos, todo. Sí. ¿Llegaron de inmediato? Sí, inmediato. Insistieron a la llamada, pues. Sí.
al menos 8 tramos son los afectados. Como 8 tramos ahorita, sí. ¿En su mayoría son zapatos? Zapatos, todo es zapato. Sí. Eso es todo, todo de zapatos. Hasta el momento no hay personas, pues, afectadas. No, gracias a Dios, pues, no. Al menos unas 9 unidades de la Dirección y Benemérito Cuerpo de Bomberos trabajaron en conjunto con la Policía Nacional y Cruz Roja Nicaragüense para controlar el siniestro. Pero anda entre 12 y 15 tramos los afectados. La respuesta fue rápida, gracias a Dios teníamos un hidrante activado y lo teníamos próximo. Y eso nos valió, nos ayudó para pegar nuestros camiones allá a los hidrantes y tener una buena presión. Y tratar de abarcar toda la zona que estaba siniestrada. Fueron 33 minutos para controlarlo. Fue rápido el control. Y eso lo valió. Está controlado, no hay personas afectadas, que es lo más importante. Aquí trabajamos en coordinación con los compañeros de la alcaldía, con MEMA, policía, bomberos unificados y Cruz Roja. Un trabajo muy excelente, un trabajo muy coordinado y eso valió para que no se nos propagara. Usted sabe que aquí estamos casi en el centro de donde son las tiendas y esto... Las paredes son metálicas y eso permite que la radiación y la propagación sea rápida. Pero lo que se hizo fue cortar las vías de propagación. Los comerciantes, por su parte, manifestaron que las pérdidas son cuantiosas. Tal es el caso de don Carlos Lenín García, quien asegura que sus pérdidas ascienden a unos $70,000 en mercadería. 80% se me pudo haber dañado. ¿Igual el tramo de zapatos? Zapatos vendíamos. Sí. ¿Aproximadamente cuánto calcula usted las pérdidas? Pueden ser unos $70,000. Sí, sí. ¿Y ahorita la situación que estamos viviendo en el país? Correcto, para colmo tenemos que pasar esto, esta dificultad. ¿Cómo piensa levantarse? Con el poder de Dios, creyendo ahora, en él. Ustedes cada vez que se retiran de su tramo, ¿dejan los breakers abajo? Sí, todo abajo, todo. Es que el incendio inició aquí en la esquina y luego salí perjudicado yo. ¿En el momento no manejan qué fue lo que ocasionó este incendio? No manejo eso. Sí, pues todo, un incendio que empezó, no se sabe cómo, todo se perdió. Pero confiamos en Dios que vamos a salir adelante. Eso es lo que le puedo decir. ¿Tramo de qué era, madre? Zapato, calzado terminado. ¿Aproximadamente cuánto tenía invertido usted ahí? Unos 15, 20, 30 mil dólares por lo menos. ¿Era levantarse de cero? Cristo Jesús. ¿Es su nombre, madre? Xiomara Somarriba. Con MEMA, Alcaldía de Managua, entre otras instituciones, trabajan en las investigaciones para determinar qué fue lo que originó el siniestro, que dejó cuantiosas pérdidas a más de 10 comerciantes del centro de compras más grande de Centroamérica. Con imágenes de Lenín Castillo y Ángel Ruiz, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Les contamos ahora de una vivienda que quedó y bueno, y otra dañada parcialmente en un incendio registrado esta tarde en el barrio Monseñor Lescano. Aún no se determina el origen del fuego que dejó a una familia en la calle. Este lamentable reporte con Willy Narváez. Una intensa labor fue la que realizaron bomberos la tarde de este jueves en una vivienda de Monseñor Lescano, ubicada donde fue el Banco Popular, 3 cuadras al norte, 1 cuadra al este. Aquí las llamas consumieron en su totalidad todos los bienes de una familia que alquila esta casa a un ciudadano de la tercera edad. No, las dueñas no sé, eran unas muchachas que estudian y trabajan y la casa se mantenía sola. Es correcto. ¿Había alguien en la vivienda al momento del incendio? No, nadie, estaba cerrado. ¿No creen que poder pasar? No, hermano, ahora con tantas cosas uno ya tiene miedo de hasta de hablar y de decir, y porque uno se sabe la verdad, qué pudo haber sido. ¿Cómo cuántas personas habitan en esta vivienda? Son 3 muchachas las que viven ahí. Sí, sí. ¿A qué hora fue el incendio? Como las 2:30, 2:30, 2:40 más o menos. Los bomberos evitaron que el fuego consumiera una casa vecina, no obstante, tuvo algunos daños parciales. No hay, supuestamente pues la casa está sola, el dueño no sé dónde estará, pero la rápida intervención de los bomberos pues hizo que el fuego no se propagara más a la casa vecina. Correcto. ¿Cuántas unidades movieron y...? Bueno, movimos dos camiones de bomberos, un cisterna, la ayuda de la Alcaldía de Managua siempre presta a apoyarnos, la Policía Nacional, el MINSA, pues es un trabajo bien articulado. Andamos alrededor de 20 compañeros bomberos. ¿Cómo ha estado la situación de los incendios ahorita aquí en Managua? Bueno, ustedes saben, un poco movida la situación hoy en el Oriental, hoy esta situación, pero bueno, ahí estamos al servicio de nuestra población. Al lugar también se desplazaron agentes de la policía,
quienes se encargarán en determinar, en conjunto con los bomberos, cuál fue la causa que originó este incendio. Con imágenes de Ronald Reyes y Erasmo Hernández, este es un reporte de Willy Narváez para Acción 10. Está gravemente herido un oficial de la Policía Nacional que anoche a gran velocidad se estrelló en su moto contra una canaleta en el kilómetro 13 de la carretera a Masaya. Los detalles con Ronald Rodríguez Solís. El posible estado de embriaguez y exceso de velocidad en que desplazaba su motocicleta el inspector de la policía Gustavo Adolfo Vanegas provocó que se estrellara contra una canaleta y se arrastrara por más de 30 metros en el kilómetro 13 y medio de la carretera a Masaya. Producto de la fuerte colisión, el hombre sufrió un trauma craneal y fractura expuesta en el miembro inferior izquierdo. Su estado de salud era delicado. Venía escuchando música en la bicicleta y como vengo contra la vía ya en la bicicleta, pues me tenía que fijar adelante, pero ya ahí él me toca la mano, como venía escuchando música, me toca la mano y me dice, se fue alguien al cauce, y dice, se fue alguien en una moto, pero no le creía pues, pero después me dice, ¿en serio? Y me dice, venimos a ver y ya estaba ahí el muchacho ahí tirado. ¿El solito fue que se vino a caer? Sí, venía, a esa hora venía solo la moto, parece que perdió el control, como viene en estado de ebriedad, perdió el control y se fue al cauce. Oficial de policía. Sí. Al lugar llegaron oficiales de alto mando de la Policía Nacional quienes revisaron las pertenencias del inspector. En su mochila portaba el uniforme de la institución, asimismo su cartera donde llevaba sus documentos. El hombre fue atendido por miembros de Cruz Roja Nicaragüense quienes se encargaron de estabilizarlo y trasladarlo en el menor tiempo posible al hospital Roberto Güemes en una ambulancia. Cuando llegamos al lugar, nos encontramos al paciente en estado delicado. Se le observó que llevaba un trauma craneoencefálico severo, más una fractura expuesta en el miembro inferior izquierdo. Esperamos pues que ya lo entregamos acá en el hospital Roberto Güemes, para ya que él llevaba de saturación 79 y pulsaciones por un minuto 69. Las autoridades de tránsito se encargarían de investigar mediante la prueba de alcoholemia si el policía iba o no bajo los efectos de licor. Hasta el cierre de esta nota, el oficial se debatía entre la vida y la muerte en salas de emergencia del hospital de la policía. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. William Narváez ahora nos tiene el reporte de 8 antimotines lesionados al volcarse el camión en que viajaban cuando circulaba la mañana de este jueves por el sector de la carretera a Masaya. Tirados en la carretera quedaron varios antimotines al volcarse este camión en el que se trasladaban la mañana de este jueves frente al Colegio Teresiano en carretera a Masaya. El vehículo circulaba en dirección sur a norte. Ninguno, que venían rápido y frenaron, le dieron vuelta. No motivo. Es que se le cruzó no. Ningún vehículo. No, el tráfico, usted sabe que esta es la hora pico. Como los vehículos pues van despacio. Ellos venían rápido y frenaron ahí. Y de pronto no controló el timón el chofer. Y se dieron vuelta. Sí, pero nadie se les cruzó ni nada. Normal pues iban ahí. Sí. Y pudo ver que varios resultaron heridos, golpeados. No, heridos no hubieron, golpeados sí. Como cuatro. Como tres o cuatro observé que estaban ahí en el muro ese. Pero heridos, no, golpeados. ¿A esta hora el tráfico aquí? Esta hora es horrible, así que esta es la hora pico que le llaman. Agentes de esta especialidad no tienen una función que amerite prisa, pues únicamente se mantienen apostados en rotondas y principales avenidas de la capital, atentos ante cualquier manifestación contra el gobierno. Y solo el golpe escuché nada más, estaba adentro escribiendo ahí las anotaciones que hago siempre. Cuando me salía afuera ya estaba volteado el camioncito, hasta ahí pude. ¿Pudo ver cuántas personas iban del camión? Iban varios de ellos, son antibotines. Sí. Iban varios ahí en el camioncito. ¿Y heridos no supo cuántos resultaron? No, golpeados, nada más golpeados. ¿De gravedad? No. Iban unos ahí que no podían mover. Varias ambulancias de distintas instituciones se trasladaron al lugar para atender a los 7 uniformados quienes resultaron heridos y los remitieron a un hospital capitalino. Altos mandos policiales se presentaron al sitio para conocer las causas del accidente, entre ellos el comisionado mayor Juan Vallevalle. Buenos días, comisionado. ¿Tiene algún reporte de cuántos heridos por el momento?
¿Les presentó algún desperfecto mecánico? Nada. Asimismo, se desplegó una caravana de antimotines a bordo de patrullas y durante la cobertura de este suceso, únicamente este oficial trató de impedir el trabajo de este medio de comunicación. Con imágenes de Ronald Reyes, Willy Narváez, Acción 10. Un ancianito murió en Chinandega cuando se ganaba la vida cortando un árbol. La fatalidad alcanzó a ese hombre cuando cayó de una altura considerable. Los detalles con Katia Reyes. Un hombre que se dedicaba a derramar un árbol cayó de una altura aproximada de 10 metros. El hecho ocurrió en el barrio El Calvario, en el municipio de Chinandega. Leonardo Canales Martínez, de 64 años, trabajaba desde su adolescencia podando árboles, pero en esta ocasión no tomó las medidas de seguridad necesarias y cayó sobre un tubo metálico. Paulina Navas, la viuda, llegó hasta el lugar para reconocer el cuerpo. Salió de mañana, temprano. Sí, yo ahorita me llamaron que él está así pues tendido, que cayó de un palo. ¿Él a qué se dedicaba? Él de todo, retejar, en todo él trabaja. Sabía que era peligroso todo eso porque desde chaval pues nosotros trabajamos en eso. Nosotros cortábamos coco y todo, pues. Vecinos del sector se habían quejado de la peligrosidad de dichos árboles, obligando a los propietarios a podarlos. Así fue como 5 hombres llegaron desde temprano para realizar el trabajo. Horas después ocurrió la desgracia. No es una persona que está probando, ya se sentó toda su vida trabajó derramando palos. Pero ya, y lamentablemente, pues, un accidente que nadie espera, pues, que eso suceda. El fallecido habitaba en el barrio La Florida, del plantel San Miguel, 4 cuadras al sur. Para Acción 10, Katia Reyes. Tenemos servicios sociales. Se extravió una mochila perteneciente al doctor Isidro Trujillo. Eso ocurrió en la frontera Peñas Blancas el día 4 de junio. La mochila contiene documentos que solo le interesan al dueño. Él solicita que por favor le brinden información. Ofrece la cantidad de $200 de recompensa al 8932-7335. 8932-7375. Pausa comercial, ya regresamos. Continuamos informándole, el analista político Roger Guevara Mena dice que los presos políticos no son mercancía para negociar y que todos deben ser liberados este próximo 18 de junio. Explicó también que de aplicarse la Carta Democrática no exime al gobierno de velar por los derechos humanos de los nicaragüenses. Geraldine Domínguez nos amplía. Analista político Roger Guevara Mena señala que los presos políticos no son mercado humano para negociar su liberación. Es obligación del gobierno cumplir con el acuerdo este próximo 18 de junio. La petición es clara, es todos. No le estás diciendo al gobierno, escoja usted a quien quiere sacar o quien quiere que se quede. No le están preguntando eso. Le están diciendo efectivamente, los queremos a todos fuera. Por lo tanto, el hecho de que quede uno adentro se considera incumplimiento. Por lo tanto, pensar de que se va a escamotear y se va a decir este sí, este no, como que fuera un supermercado humano, no corresponde a la visión de la Organización Internacional ni corresponde a una verdadera protección de los derechos humanos, que es lo que se trata de hacer en este caso. En cuanto a la posible aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua, Guevara explicó que a pesar de esa medida, al gobierno no le exime de su obligación en cuanto a derechos humanos. Cuando se lee la Carta Democrática Interamericana, se habla claramente de que el hecho de suspender al gobierno de Nicaragua del sistema interamericano no le exime de sus responsabilidades y obligaciones contractuales en cuanto a derechos humanos y otras cosas que se reflejan en el texto de la Carta de Bogotá y los compromisos adquiridos durante el transcurso de su participación como miembro. E inclusive le obliga a que se reciban posteriormente a la declaración de suspensión una gestión de buenos oficios que va a enviar la OEA, aun cuando hubiera estado suspendido el país,
Respecto al ingreso a Nicaragua de un grupo de trabajo de la OEA, no lo ve como injerencismo a como lo señala el gobierno, porque está dentro del cumplimiento de los acuerdos que se establecen en la Carta Interamericana. Con imágenes de Jorge Urroz, en Acción 10, Geraldine Domínguez. El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un tuit donde señala al gobierno de Nicaragua que su ley del perdón no está bien estructurada. Detalles con Marjorie Jarquín. En un tuit publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, publicado en su cuenta oficial este 6 de junio, dice lo siguiente: la Ley de Atención Integral a las Víctimas de Nicaragua no aborda adecuadamente las violaciones de derechos humanos. El gobierno debe liberar incondicionalmente a todos los presos políticos y permitir que los observadores de derechos humanos regresen. Esto en referencia a la recién aprobada Ley del Perdón y Reparación de las Víctimas el pasado 29 de mayo en la Asamblea Nacional, que fue introducida con trámite de urgencia por el presidente de la República, Daniel Ortega, y que en su parte medular ofrece atención médica, educación, vivienda, becas de estudio, entre otras opciones para la familia de las víctimas, así como el retorno de los exiliados en lo que se llamó un fallido golpe de Estado. Se espera que para este 18 de junio ya todos los presos políticos que aún permanecen en el sistema penitenciario sean liberados por completo y no con régimen de convivencia familiar. Para Acción 10, Marjorie Jarquín. El canciller de Costa Rica solicita al doctor Julio Montenegro, abogado de la periodista Lucía Pineda, información sobre la situación legal de la comunicadora. Valesca Rivera con la información completa. El abogado defensor de presos políticos, Julio Montenegro, viajó a Costa Rica para abordar con el canciller de ese país la situación legal de la periodista Lucía Pineda, quien posee doble nacionalidad. El día de hoy, pues, el doctor partió, ¿verdad?, para Costa Rica para precisamente hablar sobre los derechos humanos, ¿verdad?, sobre los derechos humanos en Nicaragua, y eso era el día de hoy a las 9 de la mañana. También él tiene reuniones con Cancillería de Costa Rica, pues por ver el caso de Lucía Pineda. Recordemos que ella tiene doble nacionalidad, entonces Cancillería lo estaba solicitando y el doctor se va a reunir con la gente en Costa Rica. Montenegro se reunirá además con diferentes organizaciones de derechos humanos que han mostrado su preocupación por la situación de los presos políticos en Nicaragua. El juicio de hoy nos reprogramaron para el 8 de julio. Esa es una de las cosas, ¿verdad?, de que se está trabajando y se están viendo, porque la fecha tope es el 18 y ellos están reprogramando. Es como decía el doctor Julio Montenegro, aquí ya tiene que haber suspensión de todos los juicios, suspensión de las reprogramaciones. Si se supone que por acuerdo el exgobierno con Alianza Cívica ya tiene la fecha tope, que es el 18. Y es la fecha fatal donde se cumplen los 90 días que el propio gobierno solicitó para encarcelar y liberar a todos los secuestrados políticos. El juicio contra Pineda fue reprogramado para este próximo 24 de junio. Con cámara de Julio Real para Acción 10, Valesca Rivera. El Bloque Democrático por la Justicia y el Foro Nacional por la Unidad exigen al gobierno de Nicaragua cumpla con los acuerdos establecidos en la mesa de negociación. Los detalles con Valesca Rivera. El Bloque Democrático por la Justicia y la Democracia solicitará junto al Foro Nacional por la Unidad una audiencia con el cardenal Leopoldo Brenes para luego exponer los incumplimientos del gobierno en los acuerdos alcanzados con la Alianza Cívica en la mesa de negociación. Aquí no se puede continuar desorganizado en esta lucha. Hay que organizarse. Aquí no es por quién venís vos, no. Aquí es que venimos por Nicaragua y estamos por Nicaragua golpeando la mesa. Esta es la realidad. Y aquí no nos pueden llamar a la división. No estamos nosotros luchando porque desaparezca la CEDULNAC. Aquí lo que tiene que desaparecer es la dictadura. Informan además la unión que han establecido con diferentes organizaciones de la sociedad civil. Exigen además al Estado cumplir con la liberación de los presos políticos en la fecha acordada. De hecho, esta alianza nosotros la estamos impulsando con diferentes organizaciones. Y en este caso el Bloque por la Justicia y la Democracia se comprometió con nosotros principalmente porque conllevamos tres objetivos fundamentales: libertad, justicia y democracia.
Entonces, en ese sentido, la libertad, nosotros estamos denunciando que el 18 de junio tienen que salir todos los presos y presas políticas. Con cámara de Julio Real, para Acción 10, Valesca Rivera. Gracias, Valesca. El semanario británico The Economist analiza la situación política y económica de Nicaragua. Aseguran que será casi imposible que el gobierno del presidente Ortega recobre la confianza de los inversionistas a consecuencia de la crisis que vive el país. Pedro Hidalgo nos informa. En el más reciente artículo publicado en la influyente revista británica The Economist, aseguran que a pesar que el gobierno de Daniel Ortega realice esfuerzos para recuperar la confianza de los inversionistas extranjeros, estos esfuerzos podrían ser inútiles, tomando en cuenta la tensa situación en el país. La revista proyecta que el PIB de Nicaragua continuará con su descenso en los próximos 2 años. Se prevé que para este año 2019 la economía caiga un 5.5% y para el 2020 otro 2.6%. El artículo mencionado sugiere la posibilidad de confiscación de empresas privadas por parte del Estado. Sin embargo, apuntan que de ser así, el Estado de Nicaragua perdería su membresía al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, principal socio comercial del país centroamericano. La revista señala que de imponerse nuevas sanciones a Nicaragua, eso restringiría la posibilidad de la realización de préstamos multilaterales, obligando al gobierno en turno a buscar préstamos más caros, incrementando la deuda pública nacional. Este es el segundo artículo referente a Nicaragua publicado en la revista británica, en donde por segunda vez se proyecta un panorama desalentador para el país. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. Nos vamos a un corte comercial, pero antes este servicio social. Se extraviaron documentos personales a nombre de Alfredo Aburto. Solicitan las personas que lo hayan encontrado favor comunicarse al número 8204-3826. 8204-3826. Se dará una muy buena gratificación y no se harán preguntas. Repetimos los documentos a nombre de Alfredo Aburto. Ya volvemos. Continuamos con más noticias. Presidente Daniel Ortega rinde tributo al militante sandinista Bismar Martínez, cuyo cuerpo fue encontrado un año después de su desaparición en junio del año 2018. Los detalles en el siguiente reporte con Valesca Rivera. Luego que el Instituto de Medicina Legal confirmara que los restos encontrados en el municipio de Jinotepe, Carazo, eran del trabajador de la alcaldía de Managua, Bismar Martínez, el ejecutivo rindió homenaje póstumo junto a simpatizantes y familiares. Le entregaron la orden del Bicentenario. De Managua. Y él, un trabajador, es lo que buscó cómo visitar a la familia y ahí fue. Lo capturaron, lo torturaron y lo asesinaron. Dentro de su discurso, el mandatario reclama la presencia de organismos internacionales y de la misma Iglesia Católica ante la falta de pronunciamiento. No hemos escuchado tampoco ningún comunicado de la Conferencia Episcopal. No lo hemos escuchado. Ningún comunicado de la Conferencia Episcopal condenando estos crímenes, condenando este crimen en particular. Que lo que tiene de más brutal es el hecho de la desaparición. No hemos escuchado organismos de derechos humanos también. Defender la paz y la tranquilidad de la ciudadanía, recalca Daniel Ortega, aunque se tenga que perder la vida. Hoy más que nunca tenemos que seguir luchando con firmeza, sí, con firmeza, por la paz. Tenemos que defender la paz, la estabilidad, la seguridad, aún a costa de nuestra propia vida. Jacqueline Cáceres, Acción 10.
Pobladores de la comunidad de Pochocuape deciden impedir la circulación de caponeras por el incremento en el pasaje de este único medio de transporte que circula por ese sector. Valesca Rivera nos tiene la información completa. Pobladores de la comarca Pochocuape del distrito 3 de Managua impiden el paso de caponeras como protesta ante el alza de 5 córdobas en la tarifa de este transporte. Lo que queremos es que la tarifa de las mototaxis se bajen a los 5 córdobas. ¿Por qué motivo? Porque todos trabajamos, todos utilizamos las mototaxis. Ellos con mala aspecto, mala voluntad, ellos te dicen si quieres montarte, pagar los 10 córdobas. Ellos han hecho un alza en su tarifa sin autorización de Intranma. Entonces nosotros como comunidad de Pochocuape pedimos a Intranma que venga a este sector y que nos apoye, ya que los caponeros de la comarca Pochocuape están cobrando 10, 15, 20 córdobas, lo cual nosotros no podemos porque la situación hoy en día, como está el país, no podemos pagar esa cantidad de dinero que los caponeros nos están pidiendo. Señor, que tiene que responder por eso, porque yo soy caete. Piden a las autoridades restablecer el ingreso de unidades del transporte público para evitar el abuso en los cobros del transporte selectivo hasta esta zona. El bus estaba entrando, pero después dejó de entrar por las mismas gestiones, pues, por las condiciones de la comunidad, pero ya el tractor está bien en el camino y ya merita, pues, que entre el bus. ¿Qué bus entraba este lugar? 107. 200, sí, antes entraba 3 veces al día. Pero después, cuando ellos pusieron este transporte, ellos ya dejaron de ingresar el bus. Pero es necesario, sí, es necesario el bus. Asimismo, solicitan a la alcaldía reparar las calles y solucionar la problemática que existe en ese sector cada vez que llega el invierno y la corriente de agua impide el acceso al lugar. Con cámara de Erasmo Hernández, para Acción 10, Valesca Rivera. Conductora distraída acaba estrellándose junto a su vehículo contra un bus interlocal cuando circulaba por el sector del Hospital Bautista. Los detalles en el siguiente reporte. A pocos metros de llegar a su destino al Hospital Bautista, la conductora de este automóvil se accidentó tras estrellarse contra el costado de este microbús interlocal que cubre la ruta Jinotepe-Managua. Este circulaba en dirección norte a sur. La joven irrespetó una señal de alto. Pues venía nomás arrancando de ahí cuando la muchacha dice solo se fijó a un solo lado y justamente fue cuando el impacto. Yo la capié bastante, pues. Aparte de que no venimos rápido. Por lo que le digo, que acababa de montar. Si no hubiese sido más fuerte, pues igual. Pues no, porque no es un lugar donde puedas ir a mucha velocidad, que digamos. ¿Ya me entiendes? Ella pues dice que venía pues un poco distraída por el dolor que ella trae. Dice que venía a pasar consulta nomás. Y pues yo la intenté capiar bastante. La capié pues bastante. Porque venimos al suave, pues si hemos venido un poco rápido, pues la hubiera golpeado. ¿Resultó golpeada ella ya? No. Sí que no, ella está bien. Ya vinieron los paramédicos de ahí y todo está bien, gracias al Señor. Sí. En esta intersección son constantes los accidentes de tránsito. Una ambulancia llegó al lugar para atender a la joven, quien además de lidiar con su problema de salud, ahora deberá acudir a la policía por este accidente de tránsito. Con imágenes de Ronald Reyes, Willy Narváez, Acción 10. Denuncian por estafa a un hombre que supuestamente robó la cantidad de $80,000 que le habían entregado para la construcción de un restaurante y la compra de un microbús. Tenemos los detalles con Marjorie Harkin. Por 2 años depositó su confianza a William Silva, su amigo de infancia, Romel Gutiérrez, a quien le enviaba dinero mes a mes para la construcción de un restaurante, así como el cuido de su casa donde se encontraban 3 vehículos que fueron sustraídos de la vivienda en carretera Masaya, así como de todos los electrodomésticos, dejando el lugar literalmente vacío. Y este Romel Ariel Gutiérrez Guevara abusó de la confianza, irrumpiendo en la casa, llevándose todos los bienes muebles que estaban dentro. Entre esas cosas está todavía desaparecida una Toyota Prado. Está bajo investigación una Toyota Tacoma, que es la que se encontró. Y hasta ahora, como no sabemos de él, no podemos decir exactamente qué pasa con el microbús, aparte de todas las cosas como cocina industrial, refrigeradoras, mantenedoras, lavadora, secadora, desde cubiertos, cristalería. La verdad es que es incalculable todas las cosas que este hombre se llevó.
La investigación está siendo llevada por la Policía Nacional de Ticuantepe. Solo se han logrado recuperar una camioneta que ya había sido vendida por Gutiérrez a otra persona. Nosotros de verdad, de corazón, estamos pidiendo de que queremos que esta persona aparezca, que Rommel Gutiérrez aparezca, y que si alguien sabe, tiene alguna información, si lo han visto, algo que nos lleve a la captura de esta persona. De verdad, nosotros vamos a recompensarlos, primero con mucha, mucha, mucha gratitud, con mucho afecto, porque lo que más queremos es de que esta persona pague por sus actos. El robo agravado seguido de estafa asciende a más de $80,000. La hija del afectado le hace un llamado a la población que, si saben del paradero de Rommel Gutiérrez Guevara, comunicarse con ella al celular 78529130. Se dará una recompensa. Con imágenes de Larry Orozco para Acción 10, Marjorie Jarquín. Comunitarios de Camla, Puerto Cabeza levantan tranque en demanda de que se respeten sus derechos. Los detalles con nuestra corresponsal Georgina Vargas. Un hombre que se dedicaba a derramar un árbol cayó de una altura aproximada de 10 metros. El hecho ocurrió en el barrio El Calvario, en el municipio de Chinandega. Leonardo Canales Martínez, de 64 años, trabajaba desde su adolescencia podando árboles, pero en esta ocasión no tomó las medidas de seguridad necesarias y cayó sobre un... No separamos nada más que unos instantes, pero continuamos con mucha más. Gracias por continuar con nosotros. Retomamos la información brindada por nuestra corresponsal en Bilwi. Ella es Georgina Vargas. Nos cuenta acerca del levantamiento de un tranque en Camla, Puerto Cabeza. ¿A qué se debe la demanda de los comunitarios? Veamos la nota. ¿Dónde está la autonomía de los pueblos indígenas? Ante la supuesta imposición de directivos por parte de las autoridades del Consejo y Gobierno Regional de Bilwi y Puerto Cabezas, líderes comunales de la comunidad mixquita de Camla realizaron un tranque en demanda del respeto de sus derechos y la ley 445 que rige la autonomía comunitaria. El artículo 48 claro dice cómo hacer elección de comunidad. Aquí no tiene que involucrar ningún partido político, pero siempre están violentando el derecho de la comunidad. Aquí ellos no tienen por qué venir, porque en el estatuto dice, se prohíbe la intervención. El tranque se llevó a cabo en el empalme de dicha comunidad, que impedía la libre circulación vehicular. Los comunitarios permitieron el paso vehicular cada 5 minutos. Nosotros estamos exigiendo que entremos a la elección el 9 de junio. ¿Y qué dice el Consejo Regional en este caso? El Consejo Regional no nos toma nuestra palabra. Sin consentimiento del pueblo, hicieron una asamblea y le dieron el certificado. ¿A quién le dio el certificado? Le dieron a Morelia Antonio. Queremos voto secreto y que revoque inmediatamente el certificado. Al menos 3 patrullas de la Policía Nacional se hicieron presentes al lugar. Hasta el momento se desconoce ninguna intervención para despejar la vía. Similar a este conflicto viven muchas comunidades indígenas del Caribe Norte. Desde la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas, les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Grupo de Lima acuerda profundizar gestiones con países aliados del gobierno de Nicolás Maduro para encontrar una solución a la crisis que enfrenta Venezuela. Detalles de esta y otras noticias en el segmento de Informaciones Internacionales con Jacqueline Cáceres. Mueren 5 migrantes salvadoreños y al menos 9 resultaron heridos cuando su vehículo se salió de control mientras eran perseguidos por la patrulla fronteriza de Texas. Algunos de los heridos salieron expulsados de la camioneta tipo Suburban en la que viajaban. En total, iban 14 personas que viajaban a 160 kilómetros por hora, según informó el alguacil del condado. Algunas de las víctimas fueron llevadas en helicóptero a San Antonio para recibir tratamiento médico. El conductor, que sobrevivió, fue arrestado. El Grupo de Lima se reunirá este jueves 6 de junio en la ciudad de Guatemala para continuar sus conversaciones sobre la crisis política y social que atraviesa Venezuela.
Conformado por unos 11 países latinoamericanos y Canadá, esta iniciativa busca una salida a la situación que atraviesa la nación sudamericana, que se agravó después de que el presidente encargado, Juan Guaidó, llamara a civiles y militares a levantarse para el cese definitivo de la usurpación, refiriéndose a la salida del presidente en disputa, Nicolás Maduro. El pasado 30 de abril. El grupo forma parte del grupo de más de 50 países que apoya abiertamente a Guaidó como el líder legítimo del país. Vladimir Putin volvió a respaldar a Maduro y dijo que sus asesores militares cumplirán las obligaciones de Rusia en Venezuela. El mandatario habló sobre la presencia del personal ruso, sus tareas y la venta de armas al régimen de Nicolás Maduro. Además, llamó locos a todos los que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró este miércoles que Moscú no está creando bases militares ni enviando tropas a Venezuela, pero debe honrar sus obligaciones contractuales con el país andino en cuanto al mantenimiento de los equipos suministrados anteriormente. El presidente Donald Trump dijo este miércoles que se lograron avances en las conversaciones con México para frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos y las reuniones continuarán este jueves 6 de junio. Pero si no alcanzan un acuerdo, el lunes entrarán en vigor aranceles del 5% sobre bienes mexicanos. Las discusiones de inmigración en la Casa Blanca con representantes de México han terminado por el día. Hubo avances, pero no lo suficiente, dijo Trump en las publicaciones en Twitter. Para Acción 10, Jacqueline Cáceres. Maylin Aburto nos desarrolla las noticias que hemos recibido este jueves a través de nuestra línea de WhatsApp. Conviértete en un reportero de Acción 10, desde el lugar de los hechos, las imágenes captadas con tu celular, al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, ahora serán parte de nuestro reporte informativo. En el kilómetro 15, carretera vieja a León, ocurrió este accidente de tránsito en donde estos dos motociclistas quedaron tirados en el pavimento con graves lesiones en su cuerpo tras ser impactados por esta camioneta roja. Según nuestros informantes, el conductor de la camioneta invadió el carril de la moto provocando el percance. Las fallas en el sistema eléctrico fueron las causas por la cual este microbús, que era utilizado para transportar pacientes de hemodiálisis de Chichigalpa a León, se encendiera en llamas. Según el propietario del vehículo, en repetidas veces hizo el llamado a los bomberos de esta zona para controlar el incendio, pero estos no se reportaron. Habitantes del barrio Villa Reconciliación dicen sentirse cansados de estar solicitando a la comuna capitalina la reparación de este manjol, que ya tiene varios días de estar en mal estado. Los perjudicados temen que de seguir esta problemática, las personas más vulnerables se comiencen a enfermar. El pasado 5 de junio se celebró el Día Internacional del Medio Ambiente, el cual tiene como objetivo el cuidado y preservación de nuestra madre tierra. Aunque al parecer, estos dos individuos no toman conciencia de que con su acción contaminan el ecosistema. Ellos fueron captados en el preciso momento cuando depositan la basura en las aguas del río Acomé, de Chinandega. Totalmente contaminada se encuentra la presa El Clavo. Según los pobladores, esto se debe a que cerca de esa zona hay pilas sépticas, a las cuales la alcaldía ya no les da mantenimiento, causando que la problemática siga en aumento. Nuestros reporteros 10 del departamento de Jinotega nos hicieron llegar estas imágenes en donde se muestra el maltrato al que son expuestos estos equinos por parte de su propietaria, que nos obliga a cargar pesados troncos de madera. Cabe recalcar que quienes incurren en estas conductas pueden ser sancionados por la Ley 747, Ley para la Protección y Bienestar de los Animales. Para Acción 10, Maylin Aburto. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 en Acción 10. ¡Ay, qué dolor! ¡Qué bueno que hay Vitaflenaco! Presenta los deportes en Acción 10.
Bienvenidos al segmento deportivo con ustedes, Iván Zavala, con la actividad nacional e internacional. Hablamos de fútbol. El técnico de la selección de Nicaragua, Henry Duarte, confirmó los 11 titulares para el juego frente a Argentina este viernes. Justo Lorente en la portería, con Copete y Montenegro en la defensa. Como laterales, Quijano y Manuel Rosas. Marlon El Chino López y Pungid en la media cancha. Bonilla en el medio centro, Juan Barrera y Carlos Chavarría por los costados. Y Betancur en la delantera del equipo nicaragüense. Mientras tanto, la selección albiceleste saldrá con Franco Armani en la portería. Renzo Sarabia, Germán Pacela, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Giovanni Lo Celso, Guido Rodríguez, Roberto Pereira y en la delantera Ángel Di María, Sergio El Kun Agüero, y se ha confirmado para abrir como titular en el encuentro el astro del Barcelona, Lionel Messi. Este 15 de junio se realizará una competencia de físico-culturismo en el Polideportivo Alexis Argüello. Este es el segundo evento en el Polideportivo, que gracias a Dios nos los ha accedido la alcaldía. Tenemos ya casi acaparado a los mejores atletas del país. ¿Cuántos en total van a estar? Ahorita están inscritos más de 50 atletas. Segundo triunfo de los Toronto Raptors en la final de la NBA, 123-109 sobre los Golden State Warriors. La serie le favorece 2-1 a los Raptors. Siakam con 18 puntos, Kawhi Leonard con 30 unidades, Kyle Lowry con 23 y Marc Gasol con 17, además de Green aportando 18 puntos. Mientras tanto, por los Golden State, en vano fueron los 47 puntos de Stephen Curry. Estuvo muy solo a la ofensiva y ya se está sintiendo la ausencia de Kevin Durant. Los Royals de Kansas City del nicaragüense Cheslor Kotber fueron blanqueados 8-0 por los Medias Rojas de Boston. El costeño batió de 3-1 en el encuentro y dejó su promedio de bateo en 368 puntos. Kotber además tiene 2 jonrones y 6 empujadas en lo que va de esta temporada en las mayores. Sin embargo, su equipo, los Royals, no está tan bien en cuanto a balance. Apenas 19 triunfos y 42 reveses esta temporada. Finalizamos el segmento deportivo. Les acompañó Iván Zavala. Vita Flenaco alivia rápidamente el dolor y la inflamación. Presentó los deportes en Acción 10. Minta, antes de finalizar esta edición, tenemos saludos muy especiales para el niño Matías Bermúdez Castro. Está cumpliendo su primer añito de vida. Muchísimas felicidades. También saludamos hasta Matiguas, Matagalpa, al niño Gerald Joel Bermúdez Müller. Está cumpliendo 4 añitos. Los saludos van de parte de su tía Tatiana Show, quien lo quiere mucho. Así es, Daniela. Felicitamos también de manera muy especial a la señora Adela Rivera por festejar su cumpleaños. La saluda toda su familia, que la ama mucho. Felicitamos también a la niña Mariana Zelaya, cumpliendo 1 año más de vida. La felicitan sus padres y el resto de familiares. Así finalizamos esta edición. Pasen una excelente noche. El gobierno continúa prometiendo la excarcelación de los presos políticos para antes del 18 de junio. Sin embargo, analistas políticos critican lenguaje y señalan falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Aún restan 12 días de vencerse el plazo para la liberación plena de los presos políticos. Los miembros del Comité Pro Liberación de Presos Políticos demandan, a través de un pronunciamiento, la liberación inmediata de los presos políticos que resultaron intoxicados al ingerir un medicamento suministrado por funcionarios del mismo sistema penitenciario. La Cancillería de Costa Rica cita al abogado Julio Montenegro para que explique la situación de la periodista Lucía Pineda Huao, a quien representa legalmente. Un camión repleto de antimotines termina volcado frente al Colegio Teresiano en horas de la mañana. El accidente dejó como resultado 7 oficiales lesionados. Testigos aseguran que el conductor circulaba a exceso de velocidad. Un voraz incendio consume por completo una casa ubicada en el barrio Monseñor Lescano. Al momento del siniestro no había nadie en la propiedad. Otra casa vecina resultó afectada por el siniestro. Aún se desconocen cuáles fueron las causas que originaron un incendio en el mercado oriental en horas de la mañana y que dejó como resultado la quema de 12 tramos. Miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos aseguran que su equipo no está dividido, a pesar de los rumores que han surgido después de la salida del doctor Julio Montenegro.